aprender la receta para hacer crepes. Para hacer ricas crepes necesitaremos un montón de cosas. Un bol grande, un vaso para medir, un batidor, una sartén de crepes y una espátula de madera. Para hacer unas 10 crepes necesitas 250 gramos de harina, 3 huevos, medio litro de leche, un sobre de azúcar de vainilla, 2 cucharadas soperas de azúcar, un pellizco de sal y aceite. Antes de empezar, voy a lavarme las manos con jabón. Ahora sí, ya podemos empezar. Primero hay que echar los 250 gramos de harina en el bol, junto con las 2 cucharadas de azúcar, el sobre de azúcar de vainilla y el pellizco de sal. Ahora mézclalo todo con el batidor y haz un agujerito en el centro. ¡Así! Echa los 3 huevos en medio del agujero y mézclalo bien con cuidado con el batidor. Empieza a verter el medio litro de leche poco a poco en el bol, mientras sigues mezclándolo para que no queden grumitos. ¡Ah, muy bien! La mezcla ha quedado estupenda. ¡Mamá! ¿Puedes venir para hacer las crepes, por fin? Pídele a un adulto que eche aceite en la sartén y que encienda el fuego antes de echar la mezcla. Luego vierte una cucharada grande en la sartén. Deja que se haga durante 1 minuto y luego dale la vuelta con la espátula de madera. ¡Wow! ¡Mamá, mamá! ¿Puedo hacerlo yo también? Te prometo que iré con mucho cuidado. Es importante que si quieres intentarlo te asegures de que la sartén ya se haya enfriado. Pues ya está, unas crepes riquísimas para compartir con tus amigos o con tu familia. Mis crepes favoritas son las de mermelada de fresa. ¿Y a ti? ¿Cómo te gustan más las crepes? ¿Cómo dibujar a Simon? Con Stefan y Blake. Bueno, para dibujar a Simon, tienes que recordar que Simon tiene unas orejas muy grandes que van a ocupar mucho espacio en el papel. Así que empezaremos en la parte de arriba del papel, en medio, dibujando sus ojos. Yo siempre empiezo por los ojos. Después le añadimos las pupilas, dependiendo de la expresión que queráis que tenga. Hoy lo voy a hacer mirando el cielo. Luego la nariz. Hay que hacer medio círculo y una línea que junte la nariz con la boca. Bueno, de momento tenemos 2 círculos que son los ojos, una media luna que es su nariz, la boca y los dientes. Ahora empieza por aquí y hacia arriba una oreja bien grande. A veces me salen demasiado grandes o una más grande que la otra, pero no pasa nada, eso le da encanto. Y alejop hacia arriba otra vez. Hoy he hecho unas orejas súper grandes. Y después le dibujo el círculo de la cara para juntar las 2 orejas. Y ya que tiene los ojos mirando hacia arriba, le dibujaré unas cejas así. Y luego es bastante sencillo. Los brazos los dibujo haciendo una línea así y las manos así. Ahora parece que no lleve nada de ropa. Le dibujaré una línea así para la camiseta y los pantalones. Y aquí también un par de líneas para dibujar las mangas de la camiseta. Y al final, puedes pensar qué quieres que diga Simon y puedes dibujarle un bocadillo, así. Y ya lo tienes. ¡Yupi! ¡Un corazón de papel! ¡Wow! ¡Hola a todos! Hoy vamos a aprender a hacer un corazón de papel. Para empezar, necesitas un trozo de papel cuadrado. Dóblalo en dos para tener un triángulo. Presiona bien al doblarlo, así. Luego, desdóblalo y repite lo mismo, pero del otro lado. ¿Lo tienes? ¿Te ha quedado bien? Ahora, gíralo para que tenga forma de rombo. Y dobla la punta de arriba hasta el centro. Haz lo mismo con la punta de abajo, pero esta vez hasta arriba de todo. Ahora tienes que doblar la primera mitad del papel y llevarlo hasta la izquierda, así. Luego haz lo mismo con el otro lado. Ahora ya solo nos queda doblar las puntas que sobresalen, las de arriba y también las de los lados. ¡Y ya está! ¡Terminado! Ahora puedes pintarlo del color que tú quieras. Este se lo voy a regalar a mamá por el Día de la Madre. ¡Toma, mamá! ¡Es para ti! ¡Feliz Día de la Madre! Gracias, cariño.